Muy buenas a todos. Primer capítulo de esta serie dedicada a la Revolución Filipina de 1896. Espero que sea de su agrado y, sobre todo, les ayude a conocer un suceso tan importante como desconocido en la historia de España. El 3 de julio de 1892, el doctor José Rizal Mercado, médico, activista político y escritor filipino fundó, en una reunión en la casa de un tal Doroteo Unjunco, en la calle Hilaya 176 del barrio de Tondo, en Manila, la Liga Filipina. El doctor Rizal apenas llevaba entonces una semana en Filipinas, de la que había estado ausente más de cuatro años, había llegado a Manila en un barco procedente de Hong Kong el domingo 26 de junio. En los años precedentes había viajado por Estados Unidos, Londres, París, Alemania, Bélgica y en los últimos ocho meses residía en Hong Kong trabajando como médico oftalmólogo, apoyando económicamente a su familia, deportada de sus tierras de origen de Calamba. En realidad, antes de este viaje, Rizal solo había estado en Filipinas una vez desde que se fue a estudiar a España en 1882. Concretamente de agosto de 1887 a febrero de 1888. Siete meses en diez años. El gran profeta de Filipinas es un eterno ausente de Filipinas. De ideas renovadoras la Liga, una asociación secreta, pues las asociaciones políticas estaban prohibidas en Filipinas, estaba integrada por poco más de una veintena de miembros, todos filipinos, fundamentalmente burgueses ilustrados y casi todos masones. Fue nombrado presidente Ambrosio Salvador, alcalde de Quiapo. En principio es una asociación reformista, no rupturista. Rizal y sus compañeros creen que una organización cívico-política fuerte, que una a los filipinos en un ideal común, una especie de partido nacional filipino, hará que España escuche sus reivindicaciones. Rizal había escrito con tono de advertencia. Cuando seamos muchos y estemos perfectamente unidos en un mismo pensamiento, España nos oirá, preferible será que ella nos redima. A que deje que nos redimamos por nosotros mismos. Las Filipinas, pues, o continuarán siendo del dominio español, pero con más derechos y más libertades, o se declararán independientes, después de ensangrentarse y ensangrentar a la madre patria. Rizal era un brillante intelectual, tenía en ese momento 31 años. Había nacido en 1861 en Calamba, provincia de La Laguna, a poco más de 50 kilómetros de Manila, donde su familia era la próspera arrendataria de una enorme finca agrícola de al menos 500 hectáreas, que incluso había sido ampliada con los años, pero cuyos propietarios eran los dominicos. Las órdenes religiosas eran las propietarias de casi todas las tierras agrícolas de Filipinas. Había otros arrendatarios en Calamba, pero los rizal eran los más importantes. De niño José Rizal, llamado Pepe por los suyos al modo español, había estudiado el bachillerato con los jesuitas en el Liceo de Manila, con unas notas brillantísimas, y posteriormente en la Universidad de Santo Tomás, regentada por los dominicos. En 1882, José Rizal se trasladó a España para terminar sus estudios, no como muchos compañeros suyos que eran enviados por sus familias a la metrópoli por el brillo social de que sus hijos hubieran terminado sus estudios en España, sino que marchó sin autorización paterna y al parecer motivado por su enfrentamiento personal con uno de los profesores de la universidad, excesivamente duro con los estudiantes menos avanzados. No es cierto que Rizal dejara a Santo Tomás al ser tratado con desprecio por su tez oscura por los estudiantes españoles. La inmensa mayoría de los estudiantes de la universidad eran filipinos, mestizos fundamentalmente, como Rizal, porque el indio puro ocupaba el estrato social más bajo y estaba lejos de la universidad. En un censo realizado en 1886 el número de estudiantes de Santo Tomás era de 1892 y de ellos solo 216 eran españoles. Poco más del 10%. Hay pocos españoles en Filipinas y la universidad no es una excepción. Rizal deja en Filipinas a su novia, Leonor Rivera, su prima segunda, de 15 años, a la que no volverá a ver, aunque continuó, muy románticamente, enviándole cartas durante seis años, cartas que también muy románticamente nunca recibirá Leonor porque son interceptadas por sus padres. Al final Leonor se casó con un ingeniero inglés. En la Universidad Central de Madrid finalizó sus carreras de filosofía y letras y medicina, especializándose posteriormente en oftalmología en París. En Madrid se integró en el círculo de intelectuales filipinos residentes en España, llamados los Ilustrados, agrupados en la Asociación Hispano Filipina, fundada por el español Miguel Moraita Sagrario, catedrático de historia en la Universidad Central, conocido anticlerical y masón preeminente. Precisamente Moraita fue el impulsor, en 1890, de la primera logia de filipinos en las islas, la Logia Nilad. Rizal, que también ingresó en la masonería en Madrid. Formó parte del grupo La Propaganda, Asociación de Carácter Político creada y financiada desde Filipinas y en cuya publicación quincenal, La Solidaridad, de la que era propietario Moraita, publicará sus artículos. En estos, junto con sus novelas, Noli Metangere y El Filibusterismo, se resumen los ideales reivindicativos de Filipinas. Se reivindicaba la consideración de Filipinas como provincia española y no colonia y su representación en las cortes nacionales, como ya tenían Cuba y Puerto Rico desde 1879. Igualdad de derechos con los españoles, libertad de reunión y expresión el fin del poder casi absoluto de las congregaciones religiosas y la sustitución paulatina de los curas españoles por filipinos o al menos su sustitución por sacerdotes seculares, es decir, no ligados a las órdenes religiosas, además de la creación de escuelas públicas, nuevamente para eliminar el dominio casi total de los religiosos de toda la enseñanza en las islas. Todo dentro de la fidelidad a España. El abogado Marcelo Hilario del Pilar, editor de La Solidaridad y el activista político más importante de Filipinas, había escrito, Nosotros no somos revolucionarios ni queremos sangre, no tenemos odios, y solo recurriremos a la fuerza cuando ya todo se haya agotado, cuando nos reduzcan a luchar o a morir, que entonces Dios da derecho a que cada ser se defienda como pueda. A del Pilar, que dirigió el movimiento de la propaganda en Filipinas, se le acusaba de haber estado implicado en una recordada manifestación por las calles de Manila, el primero de mayo de 1888, la de los gobernadorcillos. Llamada así porque estuvo encabezada por alcaldes de diversas poblaciones cercanas a Manila, llamados popularmente gobernadorcillos, en la que se entregó un manifiesto, redactado por Del Pilar, al entonces gobernador civil de Manila, el liberal José Centeno García. Centeno no era un político al uso, sino un ingeniero, que había hecho, como inspector general de minas, importantes trabajos sobre la geografía filipina y que llevaba veinte años en las islas. En el manifiesto se reclamaba, nada menos, que la expulsión del archipiélago de todas las órdenes religiosas y del arzobispo de Manila, el gallego Pedro Payo Piñeiro. La primera manifestación de la historia de Filipinas, en realidad una tranquila marcha de unas 300 personas, encabezada por el gobernadorcillo de Santa Cruz, Doroteo Cortés, abogado y cuñado de Marcelo del Pilar. En octubre del Pilar tuvo que huir a España, a punto de ser detenido. Llegó a Barcelona y fundó, en unión de Graciano López Jaena y Galicano Apacible, primo de Rizal, la Solidaridad, que luego trasladó a Madrid. Del Pilar describió en una sola palabra la situación sociopolítica de Filipinas, la frailocracia, en un librito titulado muy clarificadoramente: La soberanía monacal en Filipinas. Apuntes sobre la funesta preponderancia del fraile, publicado con su seudónimo, Plaridel, en 1888. Los desencuentros de Del Pilar con la Iglesia venían desde su juventud, a los 19 años había sido encarcelado por criticar la excesiva cuota cobrada por el sacerdote en un bautismo. Estuvo treinta días en la cárcel. Por cierto que el gobernador civil Centeno fue cesado. Anticlerical declarado, ya estaba en el punto de mira de la Iglesia desde años antes, desde que había pedido la secularización de la Universidad de Santo Tomás. Ahora Centeno no solo había recibido de buena gana la petición, avalada con más de 800 firmas, que por cierto, estaba encabezada por las expresiones Viva España. Viva el rey, viva el ejército, fuera los frailes, sino que incluso había corregido personalmente algunos errores de ortografía de la misma, destinada a la reina regente María Cristina de Asburgo. Recordemos que el rey, Alfonso XIII, tenía entonces menos de dos años y no asumió el poder hasta 1902. También fue cesado el capitán general, Emilio Terrero Perinat, que permitió la marcha y al que se acusó de, como no, ser masón. De hecho lo era. También llevaba años en el punto de mira de la Iglesia. Había recibido a Rizal en su fugaz vuelta a Filipinas en 1887, le había pedido un ejemplar dedicado además del recién editado Noli Metangere y se negó a prohibirlo como pedían insistentemente los religiosos que consideraban a la novela herética, impía y antipatriótica, y mucho menos, a detener a Rizal. Al contrario, destinó al joven teniente de la Guardia Civil de Calamba, José Tabiel de Andrade, para protegerlo. Por cierto que Tabiel era un hombre culto y un buen dibujante y se hizo amigo de Rizal. Al final el alboroto fue tan grande que Rizal decidió abandonar las islas en febrero de 1888 y evitar males mayores. Antes de ello, operó a su madre de la vista en la propia Calamba. Pocos meses después el arzobispo Payo murió de muerte natural, eliminando uno de los quebraderos de cabeza de los nacionalistas. Las ideas de los reformistas filipinos eran aplaudidas y apoyadas en España por intelectuales liberales, periódicos de la misma ideología como El Liberal, El Imparcial, o El Heraldo de Madrid y por la Masonería. El diario El País publicaba en noviembre de 1890. Los hijos de aquel país persiguen hoy, con constancia digna de elogio, el reconocimiento del derecho incuestionable que les asiste de una representación en el Congreso y en el Senado. A principios de año, el diputado liberal por Granada Francisco Calvo Muñoz, que había estado destinado como alto funcionario del Tesoro en Filipinas y también era periodista, había pedido en el Congreso que el archipiélago tuviera representación en las Cortes Generales. No tuvo éxito. El 9 de marzo de 1890, La Vanguardia de Barcelona reflejaba el hecho. Nuestros lectores saben ya que entre las diversas enmiendas presentadas durante estos últimos días al proyecto del sufragio, y que todas han tenido la misma suerte, esto es la de ser rechazadas por la Comisión, por el Gobierno y por la mayoría de la Cámara, ha figurado una del señor Calvo Muñoz, pidiendo que Filipinas tuviese representación parlamentaria y que se la concediese el derecho de elegir tres diputados. Como gran curiosidad del Pilar había fundado en 1882 el primer periódico bilingüe español tagalo del archipiélago, el Diarión Tagalog. Su director y cofundador pues Francisco Calvo Muñoz, que entonces residía en Manila. El periódico no tuvo éxito y apenas subsistió unos meses. Rizal y Del Pilar tuvieron discrepancias sobre el sentido que había que darle al movimiento nacionalista filipino y acabaron peleados por la jefatura de la colonia filipina en España. Rizal dejó de escribir en La Solidaridad, argumentando que lo había hecho creyendo que era un órgano filipino, y no una empresa particular. Al final se marchó de España. La deportación de su familia en 1891 ha dado paso a un rizal más crítico. Cuando a un pueblo se le niega la luz, el hogar, la libertad, la justicia, bienes sin los cuales no es posible la vida y por lo mismo constituyen el patrimonio del hombre, ese pueblo tiene derecho para tratar al que así le despoja como al ladrón que nos ataja en el camino, y todo hombre honrado que no vaya de parte del agredido, se hace cómplice y mancha su conciencia. La deportación de la familia Rizal se inició como un desahucio promovido por los dominicos en 1890, al negarse los inquilinos a pagar una subida de rentas. Los colonos también se negaron a pagar el canon que querían imponerles los religiosos por haber edificado sus casas, no pequeñas precisamente en el caso de los Rizal, en tierras agrícolas, por tanto no edificables. El propio José había sugerido en una carta de septiembre de 1889, tras consultar con algunos letrados, una táctica que resultará suicida: no pagar y cuando los dominicos reclamaran pedir que enseñaran los títulos de propiedad de las tierras, con la seguridad de que no los tenían. Esa táctica fue apoyada por su hermano y sus cuñados. Así que los dominicos llevaron el asunto a los tribunales y la justicia les dio la razón, de hecho, se demostró que los inquilinos llevaban varios años sin pagar ninguna renta, y se procedió al embargo de bienes de unas 300 personas. Se iniciaron protestas pacíficas encabezadas por el fogoso hermano mayor de José Rizal, Paciano, un ferviente nacionalista y los Rizal y otros colonos fueron desalojados por numerosa fuerza pública, comandada por un teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco Olivé García, que volverá a aparecer en la vida de Rizal. Tras los desalojos se derribaron varias casas y a los pocos días, se quemaron los restos de madera que no habían sido retirados por sus dueños. No es cierto que se quemaran las casas directamente, como se dice. Los llamados sucesos de Calamba fueron interpretados como una sublevación política por el entonces Capitán General Valeriano Weyler, que había sustituido a Terrero en 1888 y acabó con una deportación arbitraria de una treintena de colonos, entre ellos Paciano y cuatro de los cuñados y hermanas de José Rizal, deportados a Mindoro y otros lugares. Finalmente, la familia Rizal pudo dar esquinazo a las autoridades y escapar a Hong Kong con la ayuda de unos amigos. Naturalmente los ya ancianos padres de los Rizal acompañaron a sus hijos al exilio. Fue un gran error político del entonces capitán general. El asunto era meramente judicial y el recurso de los inquilinos, defendidos por el abogado Felipe Buencamino, amigo de Paciano, y el español José María Gutiérrez todavía estaba en los tribunales. Buen camino, por cierto, fue apartado del caso por los arrendatarios. Había expresado su opinión de que Rizal estaba empujando a los inquilinos a no pagar por una cuestión política. Fue el propio José Rizal, que se desplazó desde Bélgica, el que presentó el recurso ante el Tribunal Supremo en Madrid. Weiler fue sustituido en noviembre de 1891. Por cierto, al final el Tribunal Supremo ratificó la justicia del desahucio. Ese mismo mes Rizal se traslada desde Marsella a Hong Kong para reunirse con su familia tras varios años sin verla. Según sus palabras posteriores, la Navidad de 1891, con toda la familia unida tras varios años, fue la más feliz de su vida. Vamos a dejarlo aquí, antes de que el capítulo se haga demasiado largo. Dejamos a Rizal en Hong Kong, a punto de volver a Filipinas y en el próximo capítulo veremos qué ocurrió entonces. Un saludo y muchas gracias por su atención.